Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, vamos a ver esta aplicación que se llama Vir, la cual es una aplicación para realidad virtual. Como verán, muevo el dispositivo para un apunte, como la, bueno, realidad virtual. La verdad que está bastante interesante. Básicamente lo que hace esta aplicación vendría a ser como un YouTube de VR, YouTube de realidad virtual. Voy a tener diferentes videos a los cuales me gusta la velocidad, la verdad, a lo que carga. En este caso, bueno, vendría a ser como el frame, para saber más o menos de qué trata el video y una pequeña descripción. Y después también a la hora de darle play, carga mucho más rápido que YouTube, por ejemplo, en su versión VR. La verdad que me ha gustado esta aplicación. Acá tengo para, bueno, para mí, las cosas que se están presentando en el día, las cosas que eventualmente se presentan y las cosas del día de hoy. Pero realmente lo que me ha gustado de esta aplicación es la velocidad. Como verán, bastante rápido como me carga ya ese fotograma. Y bueno, si le doy play, obviamente ahí empieza, como verán, muy rápido, mucho más rápido que YouTube realmente, o que otras apps de VR que hay, así con videos en streaming. Realmente eso es lo que me ha gustado mucho, la velocidad a la que carga el video. Acá vamos a tener calidad para elegir. Ahí tenemos diferentes calidades a la que esté subido ese video, ¿no? Acá tenemos, está ya cargándolo el video, rapidísimo, realmente muy rápido, me gustó eso, muy bien. Otra cosa que tiene interesante es, bueno, como yo lo estoy mostrando para que más o menos se pueda ver, lo estoy mostrando en este modo, o sea, de poder ver, tener la experiencia de VR sin tener ningún dispositivo externo más que nuestro propio celular. Pero en este caso también yo puedo optar por ver este video. Acá está el iconito del Google Cardboard, por acá abajo, si yo lo toco, entonces ahora me habilita para poder ver el video con dispositivos, con cascos, por ejemplo, bueno, en este caso con el Google Cardboard, o puede ser con otros compatibles. Va a funcionar en este modo, que bueno, por ahí es mucho mejor que andar viéndolo de esta manera, ¿no? Mucho menos inmersivo, si se quiere. Pero la verdad que está muy buena la app, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la velocidad realmente a la que carga los videos. Así que, bueno, para todo el que tenga así casco VR, recomiendo mucho esta aplicación, está realmente muy, muy, muy buena. Así que, bueno, espero que les guste. Así, bueno, obviamente acá abajo está el link a la app o por ahí. Y bueno, espero que les guste. Yo ahora voy a calzar el casco y voy a empezar a disfrutar de algunos videos. Así que, bueno, espero que les guste. Hasta luego.